día, público. ¿Cómo está la cosa? Dígale hola a YouTube ahí. Hola, YouTube. Aquí la, estamos aprendiendo la mejor. Es la máscara que sí tengo. Oye, tengo el todo. Sí, hermano, cambié el número. Me cambié para el número de Houston. Yo te lo mando por WhatsApp para que lo tenga ahorita. ¿No sabes que el coche de repente que se te apaga el camión? ¿Verdad? Va con este hoyo. Llama. Próxima luz, una derecha, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá. De 5 personas me han llamado. Es de mi hermano, pero que llamen el número de la escuela. Henry More Alfaro, saludo desde Perú. Saludo para Perú. ¿Cómo está la gente de Perú? Buen profesor, excelente. Gracias, hermano.
Kendra, bienvenida Kendra. Estamos en vivo desde Houston, H-Town. Man acknowledge, this is man acknowledge. Walk one. Walk one, ¿qué significa eso? Walk one. Eso como, como decimos nosotros, ¿qué es lo que? Ah, sí. Creo que es Jamaica. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Toda mi gente de México, saludos. Flaco, Flaco Trailero. Buen día, gracias por tan buen trabajo. Usted es el que sabe, así hermano. Ponte a la derecha y después nos cambiamos por izquierda, nos estamos a derecha, ¿ok? Está en quinta.
noche, noche, right? Noche civil, noche federal, chaval. Ha movido completamente la mano. Está preocupado. Ok, Salud tiene mucho tiempo verde, ¿verdad? Sí. Baja la velocidad un poquito. Primero mira tu RPM, no tienes que salirte del cambio. ¿Tú ves? ¿Viste el cambio? Sí. Voy a llegar al final con ese cambio, tranquilo. Sí, porque ya no, pero no me use el coche tan temprano. No es de pagar, ¿ok? Al menos que el cambio sea un cambio bien alto, como 10 o algo así. Adrián. Dice Morocotán, you don't get it up, you don't get it in. That's right. That's what she said. Estamos en 5, ¿verdad? Sí, ahora sí lo subí. Cloche para salir, cloche para entrar, ¿ok? Tap, tap. Después para 7, cloche, cloche, ¿ok? Cada cambio necesita un cloche. Para salir y uno para entrar. Si lo dejas pisadito mientras te va de uno para el otro, el segundo te va a rayar bien feo. Porque tú no lo estás, dejando respirar. Se me está quedando el pie pegado. Estás haciendo un solo cloche. No estás sincronizando la transmisión, que no es sincronizada, ¿verdad? Cada vez que pases una intersección, tienes que mirar como quieran que esté verde el semáforo. Mira de lado a lado. Jetty Hernández, saludos. Me gustaría saber cómo le hago. Yo ya que saqué el teórico y no sé manejar cambio. ¿Cómo puedo aprender a manejar cambio para sacar el práctico? Paniquearse, soltar el cambio y jalarse el cabello, ¿entiendes? Una cosa a la vez. Primero tú frena, tranquilo, tiene control, ¿verdad? Dice Adrián que busca a una chica de República Dominicana que él le arregla los papeles. Ahí está. Nos salimos 10 y 25, ¿verdad? 27. El próximo punto, ¿cuál es? 10 y 15, ¿verdad? Ya frenamos. Y te sales, subimos. Si la gasolina no entra, si no lo sube, no se mete el cambio, ¿verdad? Exactamente. Ya. Si no pones intermitente, pues estás chequeando esto. Sí. Acuérdate de eso, lo tiene que. Sí. Tiene que prepararte primero. La derecha del medio. La derecha del medio, la segunda. La segunda viene siendo esta, acá. Donde tú vas, o la tercera. Este es el medio, ¿verdad? Si lo tienes cuatro, la primera de no, la segunda. Correcto. Correcto, correcto, correcto. John Morán, saludos, bro. Dice Ali, is that a tractor trailer? Yes, sir, it is. Ok, vamos a ver aquí.
Yo tengo todo listo para inscribirme en la escuela, pero no sé si tenga el tiempo suficiente en la escuela para aprender a manejar cambio. ¿Y sabes de alguien que me enseñe antes de inscribirme, por favor? No sé decirte, hermano. Nosotros tenemos una escuela y enseñamos de lunes a viernes. Es un curso que tiene que coger paso por paso. Hay muchas cosas que tiene que aprender. No es tan fácil como parece. Ajá. Esto ya es lo final. Esto ya es aprender a pasar cambio en lo final. El principio es el pre-trip y las maniobras. Y es más fácil cuando nunca lo he hecho. Dice Reyes. Exacto. Dice Reyes, hermano, fallé el examen porque nada más salió el freno del trailer cuando bajé el aire entre 20 y 40 pies. Tienes que seguir dándole hasta que se te acabe el aire y que salgan los dos. Si nada más salió solo y terminaste, pues ya te vas a quemar porque no salen los dos altos. ¿Cómo hacéis? Y si lo ayudas a salir, te vas a quemar, acuérdate, eso no se puede jalar, yo solo solito. Que la prueba es que salgan solo porque tú estás perdiendo aire. Con 10 revoluciones te recuperas, ¿ok? Está subiendo a 15, pero eso que no va a entrar, mira, déjala que baje, déjala que baje, déjala que baje. Déjala que baje. Un puñoncito. No, demasiado, está subiendo demasiado, un puñoncito. Ahí, ahí, ahí. No, no, estaba bien. Lo que pasa es que tú no estás subiendo a 15 y estás haciendo un RPM. Estás haciendo un downshift. Vamos a bajar a 8. Frenando. Ahí coge el próximo lower. Próximo que 7. Salimos. Subimos. Sigue frenando. Ahí coge el próximo que 6. Eso. Eso. Okay, vamos a resetear. Señores, sí, ya somos 10,000 suscriptores en YouTube. ¿Eh? Ya somos 10,000 fuertes. Suscriptores, vamos para la izquierda. Muchas gracias para todos los que están suscritos y siguen el canal y ven los videos y le dan like, comentan y comparten los videos. Eso me está yendo, lo está haciendo subir mucho. Vamos para la izquierda. Este va a dejar entrar, me imagino. Si no, lo voto. Ajá, sí. Pues no deja al estudiante hacer la operación correcta. Ok. A ver. Dice Ali, thank you. Si no lo sube, no se mete, ¿verdad? Eso, viste, viste. Tranquilo, métete aquí tranquilito, ¿ok? A la izquierda. Pégate bien de la acera para que te despegue del azul, ¿verdad? Mira ahora el azul en el espejo, mientras tú sigues avanzando. Está bien, sigue derecho. Esa luz puede ser que te cambie la segunda, ¿ok? Está preparado para eso, no puede quedar en ese cambio, no hay que subir. Porque al final tenemos que bajar como quieras, ¿no? Como la viste que te cambió. Si la luz tiene mucho tiempo verde, puede ser que te cambie. Y el coche se usa al final, muy bien. Mira tu posición del camión, ¿ok? Asegúrate que está en el mismo centro de la licencia. Importante siempre bajar este, ¿verdad? Para ¿eh? Poner la quinta, porque si no te voy yendo la 10. ¿Cómo? Importante sí, esto tiene que estar abajo bajarlo, cuando entra. Poner el quinta y después subir. Por la misma razón que tiene que estar arriba cuando entre al 6, ¿verdad? Correcto. La primera que me pasó fue que no se me olvidó subir. Y si rayaste, el 6 no raya, acuérdate. El 6 es un cambio que te perdona muchos errores. O sea, si tú estás rayando una secta, tratando de entrar, feo, obviamente es el speed que te faltó subir, ¿ok? Como le decimos el hispano, la uñita. Se dice muchas cosas, el T-bar, la uñita, el splitter, el botoncito, la palanquita, lo que tú quieras ponerle. Es bueno que no es 13 porque el rollito, este es el rollo, el del 13, si está aquí.
Vamos a hacer un par de videos haciendo los cambios con el 13. Ah, el 13 es más fácil que este, ¿tú sabes? ¿Tú crees? Claro. Ay, yo creo que... Eso son cuatro cambios, nada más. Cuatro cambios. Son más cambios, pero nada más son cuatro posiciones que tienen los cambios. Ah, bueno. Eso, no tiene que hacer tantas. Estas son seis posiciones. Bueno, cinco, porque para la reversa no puede. Ok. Dice William Eck. William, what's up, brother? I see you doing your thing. Boss. What's up, brother? Long time no see. Making that money. Sí. Dice Alain. Alain está viendo. Alain es el próximo que viene, la próxima víctima. Dice Alain que métele. Subir a 8. Kingston, I see your driver. Dice Junior Matos. Dímelo, Junior. Eso, tocayo mío. Brother. ¿Ah? Tocayo mío. Ese primo mío, ese, Junior. Ah, sí. Santo sí, Domingo sí. Me está viendo en Vibola. Vamos para la izquierda. Ese primo tuyo, ese tocayo tuyo. Ah, sí, mi tocayo. Tenemos lo menos un bambú, bien hecho. Bastante salami. Salami con yuca. Ahí. Mario Amaya, where is this at? This is in Houston, Texas. H-Town. Vamos a las 7. Sí. 10 a.m., right? Ahí. Salimos, subimos. Si no la sube, no se mete, ¿verdad? Eso. Sigue frenando. Vamos a meterle 6 ahí, para practicar. Sácala. Súbela. Súbela más. Muy bien. Yo estoy viendo la línea, ¿ok? No. Siempre quedaste detrás de la línea. Sí, no, pues el error que hice el otro día. Exacto. Que me pasé para allá. ¿Cómo arrancó en 6? No. ¿O en 10? Ahora sí. ¿Viste? Cada vez está teniendo atención, ¿eh? Está conversando. En práctica, comencé con mis errores de doble cloche. No estaba haciendo los doble cloche, estaba haciendo un solo cloche, por eso no estaba moviendo mi velocidad. Y... lo más importante, estaba nervioso por el video de YouTube, ¿verdad? Ah, no, sí. Este muchacho sabe manejar ya, pero al principio empezó como si fuera como el que empezó ayer. Está nervioso. Ya rompiste el hielo, ya está bien. Ya. Mira, algo importante sobre un camionero. Un camionero siempre se está compuesto, ¿tú me entiendes? Se siente siempre seguro de lo que está haciendo. Tú tienes el control de esta, es una arma letal, ¿tú me entiendes? So, tú, el primero que tienes que controlarse eres tú. Okay. Tu nervio, no importa lo que haga alrededor, tratar de estar calmado. Para que te deje pensar el cerebro, ¿tú me entiendes? Lo que estás haciendo. Hazlo un poquito ancho, ¿ok? Sí. No empieces a meterte si no estás ready. Imagínate que tienes una línea de carro alrededor, al lado tuyo. Eso. Eso. Mirando tu trailer. Mirando tu trailer, correcto. Vamos a empezar a subir. Vamos a verlo para el medio, ¿ok? Agárrame el volante con las dos manitas, ¿ok? Te voy a poner una aguja aquí para que te pille. Sí, vamos a 7. Nunca cambie un cambio, nunca pase los cambios cuando esté cambiando de línea, ¿ok? Sí. O cuando esté doblando. A ver. Saludos para Rafael. Rafael Arceta. Saludos para Red. Red One. Piggy dice hola. Piggy Wiggly, hola. Dice Williams, yes sir, making the money. Tengo el like, that's right, bro. You better remember who showed you how to shift. So when you're making that money, come back and give me a little bit of that, right? ¿En qué área de Houston estás? Estamos un poquito. Un poquito oeste del centro, ¿viste? Sigue rodando, tranquilo, sigue rodando, sácalo. Vamos, quinta. Quédate para tu línea, ¿eh? Por eso que se hace la shift, ¿verdad? Para que no te agarren al final con los pantalones abajo, ¿eh? Eso. Vamos a subir a 7 y de favor.
Williams, making that money, ain't that what you told me to do? That's right, bro. Gotta get that paper. Yo estoy viendo el mío viejo que me está mirando. Jetty, hermano, déjame saber cómo puedo comunicarme con usted. Brother, yo tengo una escuela aquí en Houston. Llámate a la oficina y ahí ya te da toda la información que necesites, ¿ok? No me gusta dar mi número por teléfono porque ya, ¿entiendes? El número personal me empiezan a llamar a mucha gente, entonces es un problema. La esposa mía se pone sospechosa después. Tanta gente llamando, ¿me lo entiendes? Vamos a bajar a 7. Subimos. Otra vez, súbela. Ese rayo del downshift no es malo, ¿ok? So, a menos que tú le des mucha gasolina. Sí, pero cuando tú le das un poco de gasolina, pégase ahí tranquilito, que no te vaya a rayar, ¿ok? Es un rayo. Se le iba para allá. It's a line of 10%. Dice Olmes González, saludos, hermano, quiero sacar la CDL. Te enseño todo lo que tienes que saber y tú vas a tu estado y la coges allá. Lo que no puedes cogerla acá. It's a Kingston, hell from the look of his. From the look of it, he's handling it pretty damn good. Should be ready for his first run. Yeah, that's right. Empezar a bajar. Vamos a meter a la derecha, ¿ok? A la derecha, lo que bajo. ¿Ya voy a entrar ya aquí ya le coges? Sí. Pues 8. 7. Un poquito más. Un poquitico más. No hagas esto, ¿ok? Deja solo pegadito ahí que se caiga solo. Vamos a meter en 6. Saca. Sube, entra. It's a line, best school in town. Don't waste your money in cheap schools, that's right. Vamos a parar allá en el medio, vamos a bajar a quinta, ¿ok? O a cuarta, cambio de inicio. Sigue avanzando. Ahora tengo el mismo centro y dibujo como una L, ¿verdad? Ahí reseteamos. Vamos a meter en 7. Vamos a checarte que no te vaya cruzando nadie por izquierda, ¿vale? Mucho mejor al final, ¿ok? Volando, ¿okay? Si tuvieras una carga de huevos, me botan el segundo día porque le explota todo. ¿Dónde está el line? Sigue derecho, estoy atrás, frente a la oficina. No, que no tiene el line. Acuérdate de los huevos que lo rompen. Hay esa gallina revuelta allá atrás. Ahora sí, pues. Ahí está bien. Ahí está bien. Toma, agarra ahí. Agarra ahí. Mejor, ¿eh? Mañana lo voy a hacer. Está mejorcito, ¿ok? Checate el video en vivo para que lo. Lo voy a ver ahora. Para que vean los errores que hiciste al principio de novato. Gente, Houston, no regalen su dinero. Yo comencé regalándolo y al final tuve que venir para acá. Vengan de una. Agarra ahí.
de nuevo, va. No te voy a dar un descuento por eso, ¿ok? No, tú que pagas, tú no me estás pagando por eso, para que la gente no pase lo que pasé yo. Claro, bueno. ¿Ese libro es tuyo? ¿Ese libro es tuyo? Hey, compren su libro para el pre-trip, señores, a la venta. ¿Quién es este libro? Good morning, guys. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, brother? ¿Todo bien? Vamos para allá. Remember, if the video is a little choppy, it's because I'm going through some tough areas, okay? I'm doing it live. Si está un poquito cortando el video, es porque estamos pasando por una área mala, so tengan paciencia, okay? Vamos para la derecha. De la nada, ¿cómo tú chequeas el shock absorber, el slack adjuster? Push. You have to be able to pull it by hand when the brakes are released, and you need to check, don't put more than 1 inch, 90 degree angle. Ready, papá, a ver si está todavía concentrado en el free trip. Hasta tenemos que volver a el copy. El copy, ya, te voy el copy de nuevo, te boto de la cuerda ya, mira. Bien nervioso ese día. Acuérdate que el examen es tuyo, ¿ok? Tú eres el que controlas el examen, tú le dices los pasos que tienes que hacer. No dejes que te guíen porque ellos quieren a veces quemarte, sí, pues, para limpiar su horario. Es lo que me pasó con ese tipo que me dijo, ok, you're good on the part B, let's do ICAT. I just followed him. A la derecha la luz. Señores, voy a explicar lo que le pasó a Elaine. Elaine está ready completamente, 100% lo chequeé en su pre-trip. Y se me quemó el pre-trip porque no hizo acoplamiento, no hizo coupling. Se llevó del examinador, hizo, ¿cuál fue que le tocó? La B. Hizo la B, después chequeó, el tipo le dijo, el examinador, vamos a hacer el INCAP después de la B. So, él siguió los pasos del examinador. Entonces ya cuando llegó ahí, el tipo le dijo, se terminó el INCAP, el coupling. Y todavía me dice, you're super good, te sabes este camión de lo más bien, estoy seguro que en la próxima va a pasar todo. Ya. Yeah.
Pero debí quemarte esta vez porque tengo el horario jodido, ¿verdad? Sí, me dio tan gracia lo que me dijo. No, porque ellos te queman porque a veces te quieren engañar, ¿tú me entiendes? Vale. So, no se dejen controlar por el examinador. El examen es suyo y ustedes lo hacen como ustedes de su gana. Si te dicen, ah, déjame hacer la luz y ahora déjame hacer la cabina, no. Usted dice, yo quiero hacer esta parte primero. Ok, no se dejen engañar, porque yo a veces lo engañan para quemarlo a propósito, para que usted, para limpiar su horario, sí. O tal vez porque quieren ir a almorzar, quieren irse a comer, o está caliente, o está lloviendo, ellos quieren quemar. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, no se dejen engañar, usted controla el tiempo. Vamos a la derecha. Tiene que saber qué parte sigue de que lo examen. Esto, después esto, después esto y después. Para que no hagan sorpresas. La derecha. Dice Junior, voy a ti, mi brother, pero cuídame el carro. Pero cuando estamos saliendo allí. Okay. Cuidado si le choca el carro. No te preocupes, que el golpe avisa. El golpe avisa, como dice. ¿Cuándo es tu prueba? La tenía el 14, pero pues, te dije lo de Hamilton y así, me la pasaron para el 28. Pero para el 28 debo estar yo más que listo. El camión ya está sueño con el camión ya. ¿En Galveston, dónde? No, para memoria. Lo bueno que ahí me sé la ruta, me sé todo ahí. Mira, lo bueno que tiene la escuela también es que nosotros te enseñamos la ruta por lo que te van a llevar, o sea, no hay sorpresas. O sea, si tú quemas el examen es porque te da tu gana. No porque te faltó entrenamiento. Puedes agarrar, ¿ok? Es cuando está tranquila, quieta la aguja. Claro, vamos a hacer un poquito de cosas más avanzadas. Vamos a subir a 8. 1, 2, en la subida vamos para 9, ¿ok? De 9 bájame a 7. A 7. ¿Qué tenemos? Explícame. Tengo que ir a 25, poner neutro, gas, 7. ¿No? Okay. Sí.
muy bien. Vamos a subir de 5 a 7, después que doblemos, ¿ok? Ok. ¿Cómo lo vas a hacer? Doblo, ya que doble, subo revolución a 15 y subo a 7. ¿Con cuántos segundos? 3 segundos. ¿Tú vas a hacer 1, 2 y 3? 3. Ok. Aquí estoy. Cuando hagas el 1, 1, céntralo bien derechito, déjalo solito. 2 y 3, ¿ok? Para que no te quede para reversa sin querer, ¿ok? Recuerda que eso tiene que estar arriba porque tú vas para arriba para el 7. Sí, sí, sí. Sí, yo siempre que la pongo en quinta ya subo. Y no me hagas eso en tu examen. En 20. No, el examen no haga eso. Hombre, tú lo puedes hacer, pero. Porque este me dijo que lo hiciera el. ¿Quién? El árabe. El otro instructor. ¿Cuál árabe? ¿Allí? No. Subir dos cambios. No. Subir el split, va a ir para 6 ya. No, claro. Pues yo digo subir dos cambios y bajar dos cambios. No, no. Eso es muy avanzado y puede causar problemas, ¿ok? 1, 2, 3. Me faltó un. Me tenía que poner un poquitico más. Anteriormente había vivido en una escuela, man, y se lo digo para que la gente lo sepa, muchas escuelas que son más baratas y así, y prácticamente regalé ese dinero. Muy bien, si la luz te cambió, no trates de hacer. Tienes que parar, no tienes tiempo de salirte, bajar y pensando. Sí. Parate los cabellos y después te quema, ¿verdad? Sí, te vuelve un 8. Sí. Lyrat Senna, I'm coming to Houston to get my CDL. That's right, bro. Let's get it. Como le estaba diciendo más temprano, ya somos 10,000 suscriptores en YouTube ya. Ustedes están haciendo buen trabajo suscribiéndose y comentando en los comentarios. Eso hace que el canal suba y podamos ayudar más personas, ¿ok? Vas a tener que contratar más gente. Vas a tener que poner otro camionero que enseñe más videos. Porque atender la escuela y atender esto es un poquito complicado, pero yo trato de hacerlo mientras más pueda, más lo hago. Si ustedes notan que no subo videos por un tiempo es porque estoy bien busy. Tengo cinco camiones y tengo 4 instructores, o imagínate, el tiempo hay que manejar todas esas cosas, aparte de hacer los videos, aparte de editar los videos. Sí. Se me hace más fácil hacerlo en vivo porque nomás aprender y por ahí para allá. Y editarte yo. Pero cuando yo tengo que editar los videos me toma a veces un día entero con mi tiempo libre, ¿tú me entiendes? Son muchas cosas que tengo que hacer. Y luego renderizarlo y subirlo. Sí, son muchas cosas. Y me gusta hacerlo porque eso es como un hobby para mí, aparte de que ayudo a muchas personas. Es lo más importante. Yo cuando primero vine, yo ya tenía una idea porque había visto los videos. Eso te ayudó mucho, correcto. Sí. Yo esto mismo de cambiar velocidades, lo aprendí más que todo por los videos. Exacto, mira, el AIM fue un ejemplo. Él era de cómo hacer shifting y todo eso. So, cuando él vino ya, que yo le di la primera lección de manejar, oye, me sorprendió. Yo dije, ¿quién te enseñó eso? Me dice, tú mismo, en los videos que yo veía. Y yo, ¿cómo? Ahí fue que yo dije, pues yo voy a tener que empezar a cobrar por esos videos de YouTube. Porque mucha gente estaba aprendiendo por los videos. Yo me pasaba horas viendo los videos y ya vine con una idea. Ya tú sabías, mi manera de enseñar y lo que yo te decía y entendía lo que yo te estaba explicando. Vi los errores que cometieron las otras gente. Exacto. Eso me ayudó mucho. Qué bueno. ¿Qué piensas hacer cuando sacas la licencia? Quiero ver si me voy para los dompecitos de concreto, man. Otra
todo eso? Sí. Por ahorita ese es el plan, hay que ver si la aseguranza me coge, porque viste que uno sale sin experiencia. Pero... sí, uno al principio es un poquito ahorrado para sí. los nuevos estudiantes y nuevos choferes, porque tú eres un riesgo, porque claro. aunque tú seas el mejor chofer del mundo, cuando salga licencia, tú eres un riesgo para cualquier compañía que se ve en papeles que tú sacaste la licencia. Claro. Bien. Claro, cogemos quieta aquí. ¿O? Sí. Ya lo perdí. Como decimos, si no la suben, no entra. No entra. Sí, como le estaba explicando, al principio un poquito rough para los nuevos choferes porque no tienen experiencia. Aunque tú seas buen chofer, eso no es lo que se, lo que se mira. Se mira el tiempo que tú tienes con tu licencia. Aparte que la compañía que te contrate va a tener el seguro más caro, porque tú eres nuevo, ellos te pagan un poquito menos, ¿tú me entiendes? Pero después que tú vas cogiendo experiencia y ya tienes más o menos 1 año y 2 años manejando, pues entonces ya tú tienes más valor. Sí, ya eres un chofer con valor, o sea, no hay que esperar. Ahí tienes trabajo donde quieras. Bueno, al principio tú tienes trabajo donde quieras como quieras, porque todas las compañías prefieren pagar mucho seguro a no tener chofer. Claro. Porque hay una falta de chofer en la industria. Más ahorita que todo está parado, pero los camiones nunca se paran. Los camiones no paran. Este es el mejor trabajo porque, pase lo que pase, el país tiene que seguir corriendo. Claro. ¿Y quién es que hace el país correr? Nosotros los choferes, ¿entiendes? Claro. Nosotros somos esenciales. Puede pasar lo que pase, somos trabajadores esenciales, porque no puede parar el país. Si paran los camiones, se para el país. Sí. ¿Entiendes? Las cosas no se van a teleportar de un sitio a otro, hay que moverla en un camión, un freight. Una pregunta, ¿aquí yo puedo subir a Z antes de doblar o nada más doblo en quinta? Si tienes espacio lo haces, pero, yo creo que sí, ¿no? Pero es mejor quedarte en quinta. Quinta, okay. Te pregunto para ti la prueba, ¿sabes? Sí, si tienes espacio tú le metes un cambio y al final ya hago más cambio. Lo que no puedo hacerlo cuando estás en la intersección. Una vez cruzaste esa línea ya no puedes pasar el cambio, ¿eh? Qué rápido cambió esto, ¿eh? En un segundo me pusieron la... Por lo menos estaba pendiente. Sí, sí, sí. La gente ya se enfoca aquí. Yo estoy pendiente de todo porque te llevas esa amarilla y es súper distinto. Sí, correcto. Ahora lo que me preocupa es que me dé tiempo a pasar porque duró un segundo. Dice Pedro Luis Ortiz Jaime, saludos desde Nashville. Nashville, eso es Tennessee, ¿no? Okay. Aquí dice Miguel, how long has he been driving? ¿Cuánto tiempo tú tienes manejando, bro? Dígale. 2 semanas. Bueno, 2 semanas de que empecé aquí en la escuela. Hemos salido a manejar los fines de semana, como que unas 5 o 6 veces hemos salido a manejar más o menos. Oh, como unas 5 veces. En averaje, en cinco lecciones ya los estudiantes míos aprenden. Sí. Los que ponen atención. Ya lo que son un poquito más cabecita hueca, me toma más tiempo darle clase. Sí. Pero yo desde la segunda vez que salimos a practicar en el parqueo, ya agarré todo lo que era el upshift y el downshift. Y ya la tercera vez salimos para la calle, ¿no? El tercer día. La tercera lesión ya te saqué a la calle, correcto. Sí. Pero ya con eso yo estaba confiado de que ya tú no me vas a hacer una estupidez en la calle, me vas a chocar o que no sabe parar el camión, ¿no? Claro. Sí, a mí, mira, cuando yo estoy dando clases, me preocupan pocas cosas. Lo que más me preocupa es que tú sepas parar el camión. Claro. Que tú sepas usar el freno, que no suelte el clutch y te vayas a darle un camión al frente, claro. Un carro al frente. O que sepas mantener tu línea. Esas son las dos cosas que más me importan. Lo demás, eso, que perdiste el cambio, que esto y que lo otro. Eso no me interesa, claro. Porque yo te puedo entrar en el cambio desde aquí. Claro. Yo te busco el cambio y seguimos rodando. Claro. El problema es que yo no puedo controlar el freno, no puedo parar el camión. Y ni te puedo hacer esto, ¿no me entiendes? Sí. Esas son las dos cosas que más me preocupan. Por eso que tú me ves que estoy confiado. Entonces yo sé que él sabe controlar su camión en la línea. Y sabe frenar bien el camión cuando tiene que parar. Y no sabe. Y si no sabe usar cloche, pues me preocupa. Pero si sabe usar cloche, ya yo le tengo más confianza. Y entonces me concentro en lo que es la palanca aquí. Esto es lo que me gusta hacer, controlar. De aquí le cambio yo a él, aunque no esté manejando. Dale, suéltalo. 1, 2. De aquí yo controlo aunque no sea tú el que está manejando, ¿me entiendes? Sí. Vamos a bajarle para que yo vea. Primero, sácalo. Un puñoncito a pasito. Un puñoncito a la gasolina. Un puñoncito grande. Y lo metemos en 100.
yo controlo mi camión desde acá, ¿verdad? Lo que yo no puedo controlar es el manejo del volante ni los frenos acá. So, esas son las dos cosas que yo le tengo terror. Y eso yo le enseño bien a los estudiantes en los primeros días. Yo practico una yarda bien grande, de vueltas y vueltas, no mareado. Tanta presión tú le das al pie cuando lo acelera. Vamos a cambiarlo para la izquierda. Pues esas son cosas que ahora me preocupan. Yo siempre estoy mirando, vamos a cambiar para la izquierda, pero yo estoy mirando y yo sé cuándo le voy a decir que cambie. Si yo veo que se está metiendo, hay un carro al lado, pues yo digo, para, me quedate aquí. Pero yo sé que él sabe controlar su camión. ¿Todo a la izquierda o...? Sí, todo a la izquierda. Vamos a bajar un cambio, vamos a bajar a 7. Esa gente gana dinero. Muchacho. Se está ganando ahí como 800 por cada carro eso. Esto puede salir un viaje de eso. Lo que sí toma tiempo porque tú tienes que ir. Tienes que ir primero soltando uno por uno y a dealer. Los carros en su país son así todos. Sí. Eso es normal allá. Así es, muy parecido a eso. Lo mantienen bien cuidadito, bien limpiecito. Sí, Chevrolet 55, 56, 57. Wow. Y carros rusos que son más viejos todavía. ¿Sí? Yo nunca he ido a Cuba, mano. Quiero un viaje de para allá. Ah, la vas a pasar bien. ¿Qué me recomienda? Paradero, Trinidad, Pinar del Río está muy bonito. Cuenta los mejores resorts y las mejores cosas para ver. Paradero está muy bonito. Paradero mucho la zona de la playa. Y Pinar del Río mucho ríos, lagos, lagunas, mucha vegetación, muy verde todo. ¿Sí? Está bonito. Una de mis listas de cosas que hacer. Esta oscuridad. Si tú te pasaste, te puedes quemar como quieras, ¿eh?
lo que no era necesario. Vamos a pasar por el medio. Alexis de Chile, también aprendo viendo tus videos. Muchas gracias y muchas bendiciones, compañero. Gracias, Alexis. Gracias, hermano. For 2 weeks, dice Miguel. For 2 weeks, he's doing great. Thanks to you. Thank you, man. Thank you, brother. Thank you. I appreciate it. EBM Design, saludos, Hansen. Mira el WhatsApp. Vamos a ver. I have a good video. Me mandaste a la mujer en cuera por WhatsApp, que me mata la esposa. I have a good t-shirt, so I'm doing good so far. Yeah. Carolina Rosa, Carolina Rosa, aprendiendo un montón con tu video. Es bueno, me alegra que estén aprendiendo. Saludos desde Canadá para Ray GT. Vamos a la 7. Bajar el freno y tu coche. Ahí me troqué, le di al gas. Como que lo pensaste un poquito, ¿eh? No, 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 sino que no sé qué me pasó, que puse el pie al gas. No, no que me equivoqué, sino que no sé. Puse pero por lo menos tú tienes algo muy importante. Lo que reaccioné rápido. Tú tienes algo muy importante que necesitan los camioneros. Estar compuesto. Sí. Aquí tú tienes que reaccionar rápido y tener confianza de que tú controlas el camión, porque si no. Exacto. No que vayas a hacer una desgracia, pero puedes ocasionar muchos problemas, no solo para ti, sino para mucha gente. Un tip para los nuevos choferes que van a coger los exámenes, es de mantenerse calmado, aprender a controlarse. Nosotros los dominicanos tenemos, no le da tanta gasolina, mientras menos le da mejor, no sé, está dando mucho, déjalo en 10, era como cabito. Fíjate que tuviste el video mío de recuperarte los cambios, ¿verdad? Ahí me troqué. No, hay una cosa. El béisbol, ¿verdad? Tú sabes cuando te dan un hit, ¿verdad? Sí. ¡Pah! Y tú eres el que estaba parando la pelota. Sí, que y va y se te cae la pelota, ¿verdad? Sí. Hiciste un error. Sí. Nosotros decimos, después del error, viene el hit. Sí. O sea, viene otro hit, y eso es increíble, y es verdad. Sí. Después que una persona comete un error, hace otra cagada, otro error. Y ahí te entran tres carreras. Y te meten tres carreras y te jodiste, ¿me entiendes? Sí. Es lo mismo para esto, después de un error, usualmente viene otro error. Sí, sí. Vamos para la derecha. Eso hay que tratar de estar calmado, recuperarse y pensar. Ah. Pensar para no volver a causar el mismo error. O otro potencial error. Vamos a esperar que la nueva se pueda. ¿Me quedo aquí, no? Sí, pues vamos, no bloqueo todo el sistema. Sí. Ya la escuela es la cuadra. Seri Mendy, vamos para La Habana. ¿Cómo fue? La cuadra que viene es la. Sí, vamos a entrar aquí ya. Vamos con el carrito rojo, ¿eh? East Oaks, I want to learn how to drive. I think I found a person to watch videos to learn from. That's right, sir. Yeah. It's
ese Pedro Luis Ortiz, Jaime. Yo también soy cubano, de La Habana, pero vivo en Nashville. Te recomiendo que vayas. Si es esto, quiero pasar para Cuba, a conocer Cuba, La Habana, la vieja Habana, ¿eh? Está bien bonito, la comida también está muy buena. Dice BBM Design, dale like al video y apoyen al canal. Gracias, BBM. Así es, hermano, vamos a apoyarlo. Pasamos 10,000 y creciendo. Mira cómo está fajado aquí, okay, con el pretty para allí. Sí, ahí yo voy ahorita ayudando ahí. Ayúdalo un poquito. Sobre todo con la cabina. Sí. No, el pretty ya lo está haciendo bastante bien. La cabina es donde quiero, porque la cabina, viste que si te equivocas, de una, te fuiste. Un error, ya. Un error y un out, y te fuiste, ya perdiste. Por aquí te parqueo, ¿qué? Sí, déjalo aquí mismo también. ¡Arre! Muy bien, brother, buen trabajo, ¿ok? Ya esto se siente como un carro, gente. Ya esto se maneja como una bicicleta, ¿eh? En 2 semanas. Sí, literalmente, uno sale y uno entra, ¿sí? Ya sabes lo que tienes que hacer. Yo, ¿cuándo fue la última vez que manejé? Como hace una semana, ¿no? Más o menos, me ha pasado así. Esto es para que se... Yo siempre le doy a los estudiantes míos que están ya un poquito... Que ya tienen tiempo, o sea, 2 semanas de él ya pasaron hace mucho. Sí. Yo sigo dándole un poquito más de práctica para que se mantengan frescos. Sí, para que no se te olviden las cosas. Y no se me caigan en el examen, que se olvide la cita. No se caigan los fines de semana. No se te olvide Copley. No se lo piden el Copley. Hey, thank you, brother. Dale, hermano, yo trabajo. Hey, I'll come tomorrow, Sunday, to help the guys. I was trying to come yesterday, man, pero el día que me llamaste, el día anterior, yo había hecho Uber en la madrugada y me acosté como a las 5. Traté de ajustar el horario, pero ahí pueden ser. Por eso no vine. Dale, el lunes vendo ahí. Vuelvo el lunes, dale, papá. Suerte. Alvin, saludo desde la Florida. Tus videos de subir y bajar cambios me ayudaron mucho en el examen. Gracias por tu video. Gracias, hermano. Dashi, Danish, from India. How you doing, Danish? So guys, I'm gonna cut it here. I'm gonna cut the video because it's been an hour, and that's as long as I can make the video for about an hour. So drop a like on the video, subscribe if you've not subscribed yet, and I'll keep bringing these videos for you. I'll keep doing it live. I try to do a couple of recorded videos, but it takes me a long time to edit. So I cannot upload as often, but I can definitely upload videos like this live, okay? Lo voy a cortar aquí porque ya tenemos una hora. Nos veremos en un próximo video. Solo me permiten grabar una sola hora, así que trataré de hacer más videos en vivo, porque es más fácil hacerlos en vivo que hacerlos grabados, porque grabado tengo que editar y me toma tiempo, y como estoy corriendo a la escuela y atendiendo 5 camiones, o no me da mucho tiempo, pero sí trataré de seguir ayudando. Y gracias a todos los que me escribieron y a todos los que le dan like y comentan los videos, eso me está ayudando mucho, me están ayudando mucho a seguir subiendo. Así que nos veremos en otro video. Muchas gracias, mi gente. Peace. Soy Paito YouTube, bro. ¿No?